Hoy vamos a hablar de un pintor venezolano que vivió muy pocos años, apenas unos 35 años en el siglo XIX, entre 1863 y 1898. Nació en Valencia y falleció en Caracas y se llamaba Arturo Michelena. Michelena es uno de los grandes pintores venezolanos. ¿Para qué recordarlo? Es algo que sabemos perfectamente quienes amamos la pintura venezolana vinculada con la historia del país. Vamos a hacer un retrato, aunque sea muy somero, de Michelena. Lo primero es que es hijo del general Juan Antonio Michelena y de Socorro Castillo. Socorro Castillo, a su vez, es hija de un pintor valenciano llamado Pedro Castillo. De modo que el hogar donde va a nacer Arturo Michelena es el hogar de un nieto de un pintor y de un pintor aficionado que es su padre, porque el general Michelena también pintaba.